En resumen, ciclos biológicos, pero definitiva, animales herbívoros, vacas, ovejas y hombre. Intermediarios, los caracolitos de agua dulce de género Limnea. Este es el famoso bear, que algunos consumen ¿no? En ensalada de fin de semana. Te comen las larvas y haces tu función hepática. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico tiene dos fases: una fase aguda o periodo agudo, periodo intensivo, y fase crónica de estado. La fase aguda o invasiva es el tiempo que el parásito se demora en llegar al hígado. La pregunta es, ¿cómo creen que llega el parásito al hígado? Tú ingieres la larva, ¿no es cierto? ¿Por qué vía ustedes creen que llega el parásito al hígado? ¿Qué vía toma? ¿Cómo creen que llega el parásito al vía biliar, dicen, otra opción? Vía portal, ¿qué más? Ciclo de Lohs, también dirán, ¿no? No, no respeta nada. Llega el intestino, la larva, atraviesa el intestino y cae el peritoneo. En el peritoneo está dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, hasta que llega a la cápsula de Gleason. Acá, ¡fua! Perfora Gleason y se mete al hígado. ¿Ya? Por eso se llama fase invasiva, ¿no? Invasiva porque invasiva. Esa larva entonces ingerida atraviesa el intestino y está circulando por el peritoneo, da vueltas por el peritoneo. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Este es el riñón, no, 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 acá, hígado. Se mete al hígado y finalmente llega a la fase crónica de estado. Ese periodo en el cual la larva o el parásito está buscando el hígado por el peritoneo se llama fase aguda y dura entre 3 a 5 meses. O sea, entre 3 a 5 meses ingerir el parásito va a estar circulando por el peritoneo, por ahí, buscando el hígado. ¿Por qué? Fiebre, hepatomegalia e hipereosinofilia. Hipereosinofilia. Las parasitosis causadas por helmintos, por gusanos, te dan aumento de eosinófilos. La que más te da eosinofilia es la faciola hepática. Entonces, otro criterio para que en tu historia clínica de tu pregunta residentado marques faciola es que tiene que haber eosinofilia, ¿no? Eosinofilia. Eosinofilia es de más de 40, 30%. Es una de las que más te da eosinofilia. Segundo lugar es trongiloides. Pero si les preguntan, ¿quién te da más eosinofilia? Faciola hepática. ¿En qué consiste la fase invasiva? Es la migración del parásito hacia el hígado. Y este invade, perfora el intestino y busca el hígado, atraviesa Gleason y se mete al hígado. Fase aguda dura 3 a 5 meses. Cuando ya se localiza el hígado, ya buscó el hígado, se metió. Ya se localiza en su hábitat, donde quiere vivir. ¿Qué es? ¿Dónde vive? Las vías biliares. Miren, estas cosas marroncitas son las faciolas dentro de la vía biliar. Dentro de la vía biliar. Y si viven dentro de la vía biliar, pues es obvio que el cuadro que nos van a causar es de una ictericia obstructiva, daño hepático y biliar. Inducen fibrosis, por si acaso. Fibrosis biliar y del hígado. Me pueden dar un cuadro de colangitis esclerosante secundaria en este caso, ¿no es cierto? A la parasitosis, por la inflamación que inducen dentro de la vía biliar. Entonces ya saben, fase aguda o invasiva es cuando el parásito busca el hígado. Dura hasta 5 meses. Y la fase crónica es cuando ya se localiza en el hígado, en la vía biliar, y en la vía. El cuadro clínico va a ser de ictericia obstructiva. ¿Ok? Entonces, la pregunta: ¿en quién plantearía en fase hepática? Esto es importante para las preguntas que le van a poner. Te van a poner un caso clínico y en base a qué tú vas a buscar faciola. Primero, epidemiología. Tiene que venir de área endémica. Ya les he dicho dónde es más frecuente. En general, Sierra Central, que venga de la sierra paciente. Segundo lugar, el cuadro clínico, ictericia obstructiva. ¿No es cierto? Ictericia obstructiva de la sierra. Y en tercer lugar, eosinofilia.
En ese paciente, prototipo es en el que tú vas a marcar faciolo hepática. Viene de la sierra, ictericonstructivo, y el dato importante, pues, ¿no? Eosinofilia. Si no te ponen eso, puede ser cualquier cosa, ¿no? Un cálculo, un enema de páncreas, puedes plantear. Pero con esa triada, tú puedes sospechar con una buena posibilidad que sea una fasciolosis. Que quede claro esto. ¿Cuándo piensas en el cuadro? Mientras tienen parasitosis, recuerden el cuadro clínico característico de cada una, ictericia obstructiva y cómo pensar en eosinofilia y antecedente epidemiológico. ¿Cómo la diagnostico? Antiguamente se hacía con examen de heces. Y como les digo, buscas Mandel, buscas Harrison y te hablan de la enfermedad, ¿no? Dos líneas, ¿no? Actualmente uno ya no se ve, ¿no? Y acá hay un montón. Suele pasar, ¿no? Entonces, va a depender de la fase de la enfermedad. Por eso que es importante que conozcan las fases. Recuerden que tienen fases, ¿no? Una fase aguda o fase de invasión, una fase crónica o de estado. En la fase aguda, como el parásito está en el peritoneo, no hay huevos. O sea, no puedes verlo por examen de heces. Tiene que ser mediante pruebas inmunológicas. Antiguamente se usaba el arco 2, pero en un estudio de acá, de Perú, que es lo que nos interesa, la prueba más sensible y específica es el FAS-2 ELISA, ELISA simplemente. ELISA para fasciola, es lo que se usa acá. En la fase invasiva, ya saben que el parásito está en el peritoneo, ahí buscando el hígado, no produce huevos, no puedes verle heces. Entonces es con métodos inmunológicos. Y lo que pides es ELISA, FAS-2 ELISA, lo más sensible y específico. Una vez que ya se ha localizado en vía biliar, ahí recién produce huevos. Y ahí sí puede los huevos mediante examen de heces, pero con métodos de concentración de CatoCas, lumbreras, etcétera. No es importante que sepan los nombres. La cosa que ahí sí puede ser en fase crónica, cuando ya se localiza en vía biliar, ahí produce huevos, ahí sí pueden ser vistos por examen de heces, pero igual la sensibilidad es baja, llegará a 60%. Pero igual, con métodos de concentración, con las heces las centrifugas, las concentras ahí bien. Y ahí recién buscas el huevo del parásito. Entonces, el examen depende de la fase del parásito. Por eso les enseñé las fases, es importante que las conozcan. Eso sí, quizás les puedan preguntar en el examen, porque es una enfermedad que hay en el Perú. Tratamiento de elección: la única indicación en humanos es de triclavendazol. Triclavendazol. Está en el petitorio de medicamentos del MINSA, por si acaso. Triclavendazol. Aunque es un medicamento que más lo usan los veterinarios, ¿eh? Por si acaso. También lo usamos nosotros, solamente para fasciola. La única indicación para en humanos de ese medicamento es fasciolosis, triclavendazol. Sugieren una dosis, otros sugieren dos, suficiente. Eso es lo que tienen que saber de fasciola hepática. Cuadro clínico, ya saben en quién pensar. ¿Quién la piensa? Primero que venga de cuadro clínico, ictericia, y también tenga eosinofilia, suficiente, fasciola. Diagnóstico, las fases las explican y antibiótico parasitario de elección, ¿no? Fasciola hepática, ¿no? Trematodos. El otro parásito que también hay acá es paragonimiosis. Tampoco hay mucha información de paragonimos. Fasciola y paragonimos son de acá de Perú. Harrison te habla de otros parásitos, ¿no? Uno que hay en China, uno que hay en China, otro que hay en el África, que esquistosoma no sé qué, Colchicinensis, son pues agentes que acá no van a encontrar. Acá lo que encontramos es Paragonimus. ¿Qué especies es la que conocen ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Paragonimus cuál? ¿Cuál se acuerdan? ¿Se acuerdan de su clase de parásito? Paragonimus mexicanus. Acá es peruvianus, ¿eh? Peruvianus, por si acaso. En los libros también te ponen mexicanos, nada que ver, ¿no? Aquí es Paragonimus peruvianus, pues, peruvianos. También es un gusano en forma de hoja, ¿no? Lanceolada. Forma infectante, larva metacercárea. Si hay una larva metida, ¿qué significa? Que en el ciclo, ¿qué cosa hay en el ciclo biológico de parásito? Un hospedero intermediario. ¿Dónde?
en los crustáceos, cangrejos. Entonces se transmite por ingesta de cangrejo crudo en ceviche. Eso es lo que dicen. Cangrejo crudo en ceviche. ¿Dónde es su hábitat? Parénquima pulmonar. Si la fasciola vivía en la vía biliar, este vive en el parénquima pulmonar. La pregunta es, ¿cómo llega al parénquima pulmonar? ¿Cómo creen que llega? Si la otra llega también así penetrando todo, ¿cómo creen que llega? Lo mismo, ¿eh? Ingieres esta larva y se queda en el esófago. Penetra el esófago y se va a los músculos intercostales, donde se queda largo tiempo ahí. Después penetra la pleura y penetra el pulmón y se queda en el pulmón. O sea, nada de ciclo de Lohs, que me meto por una vía para no, ¿no? hacerte daño. Se mete de frente, a recontra pasivo. Penetra esófago, se queda en los músculos intercostales, penetra la pleura, penetra el pulmón y se queda en el pulmón. Así es como llega al pulmón el peruvianus. Peruvianus. Forma infectante larva metacercaria. Epidemiología, existen 40 especies en el Perú, marca Perú. Paragonimus peruvianos, ¿no? Se han visto otras especies inca, amazónicos, pero la más importante es Paragonimus peruvianos. Áreas hiperendémicas de Paragonimus, Cajamarca y La Libertad. Cajamarca y La Libertad. Ya está. Para que plantee la enfermedad, tanto. Para que plantees la enfermedad paragonimiosis, el paciente tiene que venir de Cajamarca o La Libertad, tanto en tu práctica clínica como en el examen de residencia. El paciente tiene que venir de esas dos zonas. Ahora, si les digo que el parásito te invade el pulmón, te rompe la pleura, te invade el pulmón, ¿qué cuadro clínico crees que te va a dar? Un cuadro pulmonar, ¿no? Muy parecido a una tuberculosis. Fueran cavernas, hemoptisis, ¿no? Entonces, si viene un paciente Cajamarca con un cuadro medio tuberculoso, una posibilidad es paragonimiosis. Y lo piensas porque el paragonimus no te produce síndrome consuntivo. En cambio, la tuberculosis te pone o flaco, caquético, ¿no? Con fiebre y lo demás. Eso no hace el paragonimus. El paciente en estado general es bueno, pero te toca con hemoptisis, pues. Cajamarca, La Libertad. Sobre todo Cajamarca, ¿ya? Área hiperendémica. ¿Por qué? Porque en estas zonas de ingerir crustáceos crudos en ceviche. Ceviche cangrejo, dice que hace. Eso dicen los reportes. Ciclo biológico. Hospedero definitivo, el hombre. El hombre hace el gusano adulto. ¿Dónde lo hace? ¿En qué zona? ¿Cuál es su hábitat? Pulmón. Del pulmón elimina los huevos, por supuesto, por heces o por esputo. Van al mar, al agua, y en el agua los huevos liberan el miracidio. Este miracidio nada por ¿no? el agua y es ingerido por los caracoles. Dentro de los caracoles se hace el estadio de larva cercaria. Los caracoles van de un lado para otro y son ingeridos por los crustáceos. Dentro de los crustáceos se hace el estadio de larva metacercaria, que finalmente viene a ser la forma infectante del parásito. ¿Qué es lo que pueden ver acá? Que hay dos hospederos intermediarios. ¿Cuáles son? El caracoli, el crustáceo. El caracol que me hace la larva cercaria y el crustáceo que me hace la larva metacercaria, que finalmente es la forma infectante. Entonces, forma infectante, si no pueden ver todo el ciclo biológico porque es complicado aprendérselo, por lo menos apenas en la forma infectante, ¿no? Larva metacercaria. El ciclo biológico de la onimiosis. Hospedero definitivo, entonces, el hombre, intermediarios hay dos, los caracoles y los crustáceos. Y acá se localizan las larvas, ¿cuál larva? Metacercaria, ¿no? Ingieres este cangrejo en tu ceviche fin de semana, ingieres la larva y haces el paragonimus. Cuadro clínico, ¿no? Ya les mencioné. Un cuadro tuberculoide, por decirlo así. O sea, similar a tuberculosis, similar a tuberculosis. Pero los pacientes lucen en buen estado general.
Entonces, ¿cómo te pueden preguntar esto? Paciente que venga de dónde. Cajamarca de Libertad, nada más, ¿eh? Que no venga de Arequipa, pues no, Puno, ¿no? O sea, no vas a plantear esto. Lima tampoco, ¿no? Cajamarca la Libertad. Un cuadro parecido a tuberculosis y por ahí te ponen, pues, que tiene antecedente de ingesta de crustáceos, que es pescador, te pueden poner, ¿no? Algo que más o menos pueda ir con el cuadro clínico. Cajamarca de Libertad, cuadro pulmonar parecido a tuberculosis, pero sin baja de peso y lo demás. Digamos, les viene a la emergencia un paciente con tos con hemoptisis, con esta placa, con una caverna apical. Tu primera posibilidad es para paragonimiosis, no creo, ¿no? Va a ser té de siempre, ¿no? Pero obviamente, pues, no, yo vengo de Cajamarca y me encanta el ceviche cangrejo. Ahí quizás plantees paragonismo, ¿no? Claro, o sea, siempre, para que se den cuenta que siempre prime el antecedente epidemiológico. Por supuesto, en placa de tórax van a haber calcificaciones, fibrosis, hallazgos inespecíficos, diagnóstico, hallazgo de huevos. ¿Los huevos dónde los pedía? ¿En qué muestra? Esputo y heces, ¿no? Esputo y heces, búsqueda de huevos. Y como en toda parasitosis hay también pruebas de ELISA y Westerblot, ¿no? Que también son más sensibles y específicos. Tratamiento, praziquantel. Esas dos son las dos únicas opciones por trematodos, por duelas, por gusanos en forma de hoja, lanceolados que hay en el Perú. Clonorchis sinensis, esquistosoma no sé qué, no hay. Así que olvídense de eso. Si van a hacer el MIR, el ESTET, quizás puedan leerlo, ¿no? Pero acá en Perú, marca Perú, son estos dos parásitos, ¿no? Fasciola y Paragonimus. Y Paragonimus peruviano, no mexicanos. Cestos. La tenía solium, ¿no? Acabamos esto de breve después. Entonces, cestos. ¿Qué cestos vamos a ver? Las teniosis, las tenias. ¿Qué tenias tenemos? Saginata y tenia solium. Son más tenias, ¿ah? Paralopsis, bueno, son un montón. Las importancias clínicas acá son la tenia saginata y la tenia solium. Que ya la vimos algunas de ellas en la clase anterior cuando vimos neurocisticercosis, ¿no es cierto? Entonces, primero, tenios agente etiológico, tenia solium o tenia saginata, cualquiera de las dos. La forma infectante es la larva. Y la larva se llama acá cisticerco. Larva ya saben que tiene varios nombres. Es el metacercal, aterocercoide, que es satírico, dependiendo del parásito. Acá la larva se llama cisticerco. ¿Cómo se contagia? Vía oral, no por fecalismo, ¿eh? Es por ingesta de carne contaminada con cisticercos, ¿no? Chicharrón de chancho con cisticerco, comes cisticerco y haces el gusano adulto. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el ciclo biológico de las tenias. La transmisión es por ingesta de carne. Esta carne contiene los cisticercos. Al consumir el cisticerco, haces el gusano adulto. Tenia solium o tenia saginata. ¿Dónde se localiza? Intestino delgado. Diferencias entre la tenia solium y la tenia saginata. La más larga de todas es la saginata. Te mide más de 10 metros, incluso un gusanotes. La solium mide solamente. La solium también se caracteriza porque en el escólex tiene ganchos. Tiene ganchos. En el caso de la otra, no. Y algunas diferencias más, ¿no? Que quizá no vengan al caso ahora. Tenia solium primero. El hospedero definitivo va a ser el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre es el que hace el gusano adulto. La tenia inmensa de 5 metros está en tu intestino. Esa tenia libera huevos. Esos huevos son consumidos por los animales. En el caso de la solium, por el cerdo. El cerdo, al consumir el huevo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué estadio hace? El estadio de larva. Y la larva se llama acá cisticerco, que se localiza en todos los órganos del chancho, principalmente músculo. Es como dije la vez pasada, tú comes chicharrón de fin, ingieres la carne contaminada con cisticercos y al ingerir el cisticerco, haces el gusano adulto.
Es el ciclo que normalmente ocurre. Hombre, gusano adulto, elimina los huevos son consumidos por el cerdo al consumir los huevos hace el cisticerco. Cisticerco se localiza en sus órganos, en su carne principalmente. El hombre consume la carne con el cisticerco y al consumir el cisticerco hace el gusano adulto. Es lo que normalmente pasa. ¿Qué es lo que pasa anormalmente? Que el hombre puede también consumir los huevos de la tenia. Y cuando consumes, ¿qué es lo que haces? El estadio de larva, el cisticerco. O sea, el hombre funciona como un hospedero intermediario accidental. Funciona como el chancho. Cielo. Consumes los huevos y es el estadio de larva. Y ahí es donde viene la neurocisticercosis, la cisticercosis humana. ¿No? Cisticerco, entonces, para que tengas cisticercosis, la condición es que consumas los huevos de la tenia. Los huevos de la tenia. No el cisticerco, no la carne de chancho. La carne de chancho lo que te va a dar es la teniosis. ¿Ya? Cuando consumes los huevos que expuso la tenia, ahí haces el cisticerco. Ahora, ¿qué puede ocurrir con el paciente? Consume su carne de chancho, su chicharrón, con su cisticerco, hace el gusano adulto y él mismo, por mala higiene, se autoinfesta y consume los huevos y ahí sí haces la cisticercosis. Eso es lo que pasa. Entonces, para que quede claro, la condición para que haga la cisticercosis es ese consumo de huevos de tenia, que son expulsados por las heces. Eso es lo que pasa con tenia solo. Miren su escólex, su rostelo con ganchos. Eso no pasa con las aginatas, tiene una forma de puño, ¿no? Más o menos, sin ganchitos. La tenia saginata es mucho más larga, mide más de 10 metros. Y acá no interviene el chancho, interviene el ganado vacuno. Y acá el hombre no funciona como hospedero intermediario accidental. O sea, es simple, entre hombre y animal. El hombre acá no hace la cisticercosis. No hace cisticercosis. La única cisticercosis es el solo, no la saginata. El ciclo es simple. El hombre continúa siendo el hospedero definitivo. Definitivo. Alberga el gusano adulto. Elimina los huevos, son consumidos por las vacas. Las vacas hacen ¿qué cosa? El larva, que es el cisticerco. Tú consumes perdón, en este caso tú ingieres las larvas, los cisticercos, y vuelve a ser el gusano adulto. Tienes agilidad, no te da cisticercosis. Carne de chancho, miren los camales, para que se den cuenta que no solamente es en la carne, en el cerebro, el corazón, miren, de un chancho, lleno de cisticercos. Todo este cisticerco. ¿Qué es esto? La lengua del chancho. También tiene cisticercos. Para que se den cuenta que en el chanchito con cisticercosis no solamente es en la carne, es en todo sitio de cisticerco, ¿eh? Todos los tejidos, ¿no? Hacen el corazón, miren, ¿no? Que tener cuidado con eso. Teniosis, diagnóstico, identificación de huevos o proglótides en heces. Algo que es importante, que viendo solamente el huevo con el embrión exacanto adentro, no pueden diferenciar si es tenia solium o tenia saginata. Para diferenciar si es tenia solium o tenia saginata, ¿qué tienen que examinar? Los proglótides, que son los segmentos que elimina la tenia. ¿Cómo se diferencian? Este es de tenia solium, este es de tenia saginata. ¿Qué diferencia ven? Las ramificaciones uterinas que tiene. ¿Cuál tiene más ramificaciones? La tenia saginata. Más ramificaciones uterinas que la tenia solium. Es la única manera de diferenciar si la teniosis que tienes es por tenia solium o saginata. El huevo son idénticos, son idénticos. Tiene que hacer el estudio de los proglótides, que son los eliminando la tenia. Más ramificaciones tiene la tenia saginata.
Por supuesto que también hay pruebas inmunológicas. Tratamiento de elección es un fármaco que no hay acá, que es la niclosamida. ¿Por qué no se dan los otros, praziquantel, albendazol? ¿Por qué creen que no se da? No sé si yo les conté un caso de un paciente que viene en Cajamarca con teniosis, le dieron albendazol. ¿Y qué le pasó? Yo no, porque también tenía cisticercosis. Entonces, el riesgo de dar albendazol o praziquantel a una teniosis es que concomitantemente también tenga cisticercosis. Por eso que de elección este fármaco, niclosamida, que tiene acción solamente intraluminal, no tiene absorción sistémica. Como no se absorbe, no llega al cerebro, pues. Entonces no te da las convulsiones, porque ya saben que la convulsión está en función a qué, a la muerte del parásito. Si lo matas, ¿no? Convulsiona, se venga, ¿no es cierto? Venga, me mataste, mira, vas a ver, ya. Te hago convulsionar. Entonces, ese es el problema. La niclosamida es solamente intraluminal, no hay acá. Lo que damos es praziquantel, albendazol, con mucho cuidado también, pues, ¿no? Ahora, sintomatología. ¿Qué creen? La gran mayoría serán asintomáticos. La gran mayoría del paciente son asintomáticos. Más o menos dice el tiempo en que tú ingieres el huevo para que se forme el gusano adulto es de 1 hasta 4 meses. Ingieres el huevo para que hagas el gusano grandote, pasan de 1 a 4 meses. Pero la gran mayoría son asintomáticos. La gran mayoría. A lo más se hará un poquito de diarrea, dispepsia, ¿no? Síntomas totalmente inespecíficos. La importancia más de estos parásitos radica en que te producen justamente negros y cisticercosis. Perfecto. Inmunolepiosis. Inmunolepis nana es lo que hay acá, no diminuto. Es la infección por cestos más frecuente en el hombre. La infección por cestos más frecuente en el hombre, Inmunolepis nana, la tenia enana. Es la única infección por cestodos, es la única infección por cestodos que no necesita hospedero intermediario. Porque se han dado cuenta que en la solium está metido pues el chancho, en el otro la vaca, en el equinococcus también la oveja. Acá no. El único hospedero es el hombre, ano, mano, boca. Hospedero, ¿no? Entonces el sujeto es el que alberga el gusano adulto. Elimina los huevos, son consumidos nuevamente y hace el gusano adulto. O sea, el hombre es el único hospedero. La única infección por céstodos que no tiene hospederos intermediarios. No intervienen ni los chanchos, ni las vacas, ni las ovejas, ni nada. ¿Ya? Y es la infección por céstodos más frecuente. Más frecuente. Fuente infectante es el huevo. De ese parásito no hay mucho que mencionar. Lo único que quiero que recuerden, infección por céstodos más frecuente y la única infección por céstodos que no tiene hospedero intermediario. Es el hombre más. Ahí circula, ¿no? Es un ciclo bastante simple. ¿Ok? Difilobotriosis. Te preguntan acá, ¿Difilobotrium latum o Pacificum? Como les digo, tú revisas a Harrison, te hablan del latum. ¿Acá Pacificum o latum? Pacificum. El latum es de agua dulce. El Pacífico es de agua salada. Se encuentra en toda la costa del Perú hasta Brasil. Desde Tumbes hasta Arequipa. ¿Ya? Entonces, primer factor de riesgo que venga de la costa, ¿no es cierto? Regiones costeras. Acá en Perú, Difilobotrium Pacificum. Difilobotrium Pacificum. ¿La forma infectante cuál es? La larva Pleurocercoide. Si hay una larva metida, ¿qué piensa que hay en el ciclo biológico? Hospedero intermediario. Y en ese caso, el hospedero intermediario será el pescado. O sea, la larva se localiza en pescado. Ingesta de pescado crudo. Pescado crudo como queda, ceviche. Ceviche, ingesta de ceviche. Hábitat, intestino delgado. Epidemiología, por supuesto, zonas costeras. Difilobotrium, entonces acá, Pacífico.
El escoles, como pueden ver, no tiene ganchos, ¿no es cierto? Sino tiene como dos ventosas, ¿no? Que se van pues a la mucosa intestinal. ¿Cómo es el ciclo biológico del Difilobotrium? El hombre vendría a ser el hospedero definitivo, aunque también hay otros hospederos definitivos, y aquí en el Perú los que se reconocen son los lobos marinos. Lobos marinos, ¿ya? El hombre y los lobos marinos vendrían a ser los hospederos definitivos. Y el hospedero definitivo es el que hace el gusano adulto, es el gusano adulto. Este ser humano elimina los huevos y caen al mar. En el mar los huevos liberan el embrión exacanto, que se conoce como coracidio. Este coracidio es consumido por crustáceos, por zooplancton. Dentro de los crustáceos se desarrolla la larva procercoide. Estos crustáceos son consumidos por los peces y dentro de los peces se desarrolla la larva plerocercoide, que es finalmente la forma infectante. Y hace el gusano adulto en el intestino delgado. Entonces, el hombre viene a ser el hospedero definitivo. ¿Y cuáles vendrían a ser los intermediarios? Los crustáceos copépodos y los peces, porque hacen la procercoide y la pleurocercoide, que viene a ser la forma infectante, ¿no? Ya saben, si no se pueden aprender todo, por lo menos apenas sé que el infectante es la pleurocercoide, que es una carne de pescado. Ciclo biológico, ya saben que los hospederos definitivos, el hombre, pero también pueden ser los lobos marinos, los lobitos marinos. Hospederos intermediarios, microcrustáceos, que son parte del zooplancton. Son chiquitos, o sea, no son los granotes cangrejos que ven antes, no. Microcrustáceos. Y los peces que ingieren a los microcrustáceos y hacen el estadio final de larva plerocercoide. Cuadro clínico. Miren, este cuadro clínico, como les mencioné, de toda parasitosis, es bien parecida, ¿no es cierto? Todas se van a dar dolor abdominal, náusea, vómitos, dispepsia, deposiciones líquidas, constipación, disconfort. Todas se dan casi lo mismo. Pero ya les he dicho, cada parasitosis tiene un cuadro clínico distintivo, que la distingue de los demás. En este caso, el cuadro distintivo es la anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque este parásito se localiza en el ilion terminal, que es donde se absorbe la vitamina B12. Y porque también este parásito utiliza para su crecimiento vitamina B12. Para que crezca, le gusta la vitamina B12. Entonces se asocia a anemia megaloblástica. ¿Cuáles son las características que van a ver en el hemograma para que planteen una anemia megaloblástica? Anemia, por supuesto, pero ¿qué más tiene que haber? Macrocitosis. Macrocitosis. Eso es en los exámenes. Pero ¿qué te pueden poner el cuadro clínico en el paciente para que tú sospeches que es una anemia megaloblástica? Palidez. Aparte de eso, lengua depapilada. ¿Qué más? Parestesias. Parestesias. Acuérdense que la anemia megaloblástica, aparte de anemia, te da pancitopenia. ¿Ya? Aparte de anemia, te da pancitopenia. Porque la vitamina B12 interviene también en la síntesis de ADN de todas las células. Por eso que también se puede presentar como pancitopenia. Es la causa de pancitopenia más frecuente en adultos, ¿sabes? No es la anemia plástica. Anemia plástica es en jóvenes, en adultos es anemia megaloblástica por deficiencia de B12. Entonces, el cuadro característico de la difilobotrium, parte del cuadro general de toda parasitosis, es la anemia megaloblástica por deficiencia de B12. Ya saben por qué. Porque le gusta consumir B12 para su crecimiento y se localiza en el hilo terminal. Ahora, según los reportes, esa deficiencia de B12 es más frecuente con Difilobotrium latum que con Pacificum. O sea, es más frecuente con la especie que no hay acá. ¿Ya? Sin embargo, si tienes una alta carga parasitaria de Difilobotrium pacificum, podrías desarrollar.
Diagnóstico mediante la identificación de huevos, tratamiento, praziquantel o niclosamida. Entonces, ¿de esto qué le suelen preguntar? Generalmente ponen preguntas de anemia megaloblástica, ¿no? Te ponen ahí un paciente con un cuadro de anemia megaloblástica, con BCM elevado. ¿Qué uso no puede ser? Ya saben cuál responder, ¿no? Difilopotrium. Pacificum, que acá, en otros lados es el latín. Equinococosis, llamada también hidatidosis. Es la enfermedad causada por el estadio de larva de especies del céstodo Echinococcus. Echinococcus. Echinococcus son varias especies. Granulosus, Multilocularis, Bogelio, Ligartus. En el Perú, ¿cuáles hay? Aparte de que tengan un Bogelio. Rarísimo. Será pues el 0,2% de los casos, ¿ya? 99,99% son Echinococcus granulosus, que es el que tienen que conocer. Si por ahí les preguntan, ¿qué otro hay también? Bogelio. Los otros hay en África, en Mongolia, ¿no? En otros países que nada que ver, pues. Equinococosis entonces es la enfermedad causada por el estadio de larva, de larva, de larva. Lo que nos ataca acá es el estadio solamente de larva. El gusano adulto no ataca al hombre, no se encuentra en el hombre. Hidatidosis o equinococosis es la enfermedad en el humano causada por el estadio de larva. Y la larva se llama acá quiste hidatídico, no el gusano adulto. Ciclo biológico es el de acá. Hospedero definitivo viene a ser esto que parece un perro, que más me parece no sé qué cosa, ¿no? Es un perro, dicen. Parece un zorro, pero este es el zorro que está acá, ¿no? Un lobo, no sé qué es esto. Bueno, un perro dicen que es. ¿Ya? El hospedero definitivo es el perro. ¿Definitivo qué significa? ¿Qué hace gusano? Adulto. El hospedero definitivo del perro elimina los huevos del Echinococcus y son consumidos por las ovejitas, ganado ovino principalmente. Al consumir el huevo, hace el estadio de larva. El estadio de larva se llama quiste hidatídico. Lo hacen las vísceras, principalmente hígado, pulmón o donde sea, ¿no? Luego el perro consume las vísceras de los animales muertos, consume el hígado con los quistes hidatídicos. Y hace el gusano adulto. Es el ciclo que normalmente pasa. Perro, hospedero definitivo, gusano adulto, elimina los huevos son consumidos por las ovejas hacen el estadio de larva, o sea, cuando consumes el huevo, haces el estadio de larva. Es lo mismo que pasa con la citisarcosis, lo mismo. El perro consume las vísceras de la oveja, consume el quiste hidatídico, y hace el gusano adulto. Normalmente pasa eso. A veces, el hombre cochino se come los huevos que elimina el perro, ¿no? Viene tu perrito, hola, Fido, ¿cómo estás? Te besa, te lame, le das besitos, ¿no? Como el perro se lame por todo sitio, ingieres los huevos del perro, que elimina el perro, y puedes hacer el quiste hidatídico. La condición entonces para la hidatidosis, ¿cuál es? Consumir comida, alimentos contaminados con heces de perro, ¿o no? Con heces de perro, que contengan huevos de Echinococcus granulosus. La condición para la hidatidosis es consumo de huevos de Echinococcus granulosus, ya sea por alimentos o también cuando acaricias al perro, bueno, pues, al animal, lo acaricias, te dejas lamer por él, te puedes contagiar. Por eso que el hombre funciona como un hospedero intermediario accidental. El hombre no hace el gusano adulto, solamente hace el hospedero intermediario accidental. Solamente hace el estadio de larva, de larva. Por eso que el concepto de equinococosis es la enfermedad causada por el estadio de larva. No hacemos gusano adulto. Distribución mundial, pero ¿sobre qué países? En Sudamérica. Perú siempre, ¿no? A la cabeza. Chile, Argentina también, porque tienen ganado, pues, ¿no? Tienen un montón de ganado, equinococosis también es un problema. Bolivia también es un problema. África, Mongolia, China.
¿Dónde en Perú? Pasco, Huancavelica, Junín, Puno, Cusco, tiene las tasas más altas de incidencia, aproximadamente tasas de 20 por 100.000 habitantes. 20 por 100.000 habitantes en humanos, pero lo que es más escandaloso, ese boletín del 2007 ¿no? Es que dicen de que se han encontrado zonas donde los animales están infectados hasta en 60% a 80% con quiste hiatídico, justo en estas zonas que son las hiperendémicas. Pasco, Huancavelica, Junín, Puno y Cusco son las tasas de más incidencia de equinococosis. ¿Cuál es la localización más frecuente de los quistes? Reportes mundiales, ¿qué me dicen? Hígado, de lejos, ¿no? 133. De pulmón, peritoneo, riñón, cerebro, mediastino, corazón, hueso, pleura, suprarrenal. ¿Qué más? Vejiga, tiroides, en escroto. Miren, ¿cómo será esto, no? Quiste hiatídico escrotal. Pobrecito. Pero en el mundo lo más frecuente es el hígado. En el Perú, como esa, siempre me decían que era el pulmón, ¿no? Siempre me decían, el Perú más frecuente es el pulmón, pero no encontraba ningún reporte, ningún libro que me diga que sea el pulmón. Nada. Siempre me decían, no, si acá se ve más. Hasta que buscando encontré esta revista del 2007 de la Asociación Peruana de Primatología de Invertebrados Afines, donde en una serie de más de 1.800 pacientes, o sea, bastante importante, me ponen que acá la localización más frecuente es el pulmón. Finalmente he encontrado una estadística que me dice que en el Perú la localización frecuente es pulmonar. ¿Y por qué creen que es esto? Lo que se piensa es de que la mayor ca les estaba mencionando que la mayor incidencia es ¿en dónde? Pasco, Huancavelica, Junín, Puno, sus ciudades de altura. Como hay altura, aumenta la circulación pulmonar, ¿no? Por ser ciudades de altura, por la hipoxia, aumenta la circulación pulmonar. Eso es cierto. Entonces, creen que ese es la forma por la cual la frecuencia en el Perú cambia y la mayor incidencia de quistes se encuentran en pulmón. Entonces, en el mundo, a nivel del hígado, y en el Perú, comprobado ahora sí, a nivel pulmonar, son los quistes más frecuentes. Y se cree que es, como son ciudades de altura, por la mayor circulación pulmonar que puede haber. En hueso también se puede ver, miren cómo te produce osteolisis. En cerebro, miren, ¿no es cierto? Ya les dije que esto lo tienen que ver en comparación con cisticercosis. Si encuentran un cisticerco único y grande, pueden plantear hiatidiosis. Y miren a este paciente. Es un paciente que tuvimos en el hospital. Viene por ascitis, ¿no? Una panzaza. Miren, entonces el interno quería hacerle paracentesis, decía, ¿no? Su para. Resultó ser un quiste hiatídico gigante, peritoneal. ¿Por qué se siembran en este lugar, en el peritoneo? Los quistes hiatídicos peritoneales son la consecuencia de quistes hiatídicos rotos. Se rompen los quistes hiatídicos ¿no? en el hígado y se plantan en el peritoneo y comienzan a crecer. Como es un parénquima, no hay este parénquima, crecen gigantescamente, ¿no? Este paciente, la verdad, no sé qué pasó con él, pero no creo que le hayan operado, ¿no? Difícil, ¿no? Y se dan cuenta que acá todos los, ¿no? ¿Qué cosa hay acá? Intestino, riñón, será esto, no supongo, ¿no? Chiquito todo, desplazado, bien complicado. Para que se den cuenta que la hiatidiosis se puede localizar en cualquier lugar, en cualquier lugar. Y por favor, cuando tengan quistes hiatídicos hepáticos, no les empapando todos los días, ¿no? Los internos hagan percusión al quiste. Tiene dos quistes al día siguiente. No, no, doctor, habían dos. ¿Qué pasó con el otro cerrado? Y ocurre esto, ¿no?
El cuadro clínico de la equinococosis va a depender de su localización. Lo más frecuente que sea pulmonar, acá en el Perú, seguido de hepático. Los quistes pulmonares son de crecimiento más rápido, porque el parénquima es menos resistente. Los quistes pulmonares son de crecimiento más rápido porque el parénquima es menos resistente. Aproximadamente dicen, siempre mencionan que crecen 1 centímetro por año, ¿no? Es lo que siempre mencionan. Mientras están chicos, no hay ningún problema. Cuando crecen o cuando se complican es cuando dan síntomas. ¿Cuándo hablamos de un quiste hepático complicado? Cuando se rompe. Un quiste hepático complicado es cuando se rompe. ¿Y qué puede pasar cuando se rompe? Miren, ese quiste hepático se rompió. Reacción anafiláctica, que puede ir desde fiebre, prurito, que es, ¿no?, algo leve, y en casos extremos, raro, te da shock anafiláctico. Eso es raro, porque es raro. Lo más común que te dé un poco de prurito, escozor, urticaria, unos días, se pasó. Lo más raro es el shock anafiláctico. Otro, como les mencionaba, por ejemplo, si ese hígado se rompe, se siembra en todo el peritoneo. Y la sobreinfección. Un quiste hepático pulmonar roto, o sea, complicado, tienes que manejarlo como absceso pulmonar. Como absceso pulmonar, porque tienes que pensar que se ha sobreinfectado, como en este caso. Quiste pulmonar, entonces. ¿Cómo se llama este signo? Una membrana ondulante como una olita. Signo de camalote, ¿no? Esta foto yo la saqué cuando hice mi internado en pediatría. Vi este signo que nunca más lo vi otra vez. Al toque le saqué foto. Felizmente, porque ya nunca más volveré a verlo. Es bien raro encontrar esto, ¿eh? Signo de camalote, una membrana ondulante. Nos habla de complicación de quiste hepático. Quiste hepático complicado es el quiste roto. Este, por supuesto, evoluciona mucho más rápido que el quiste en el hígado porque el parénquima es menos resistente. En casi 100%. Se rompe, por supuesto, y se abre a los bronquios. Y si se abre a los bronquios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te da? La vómica, ¿no? Un líquido medio salado que dice, ¿no?, que puede expulsar el paciente. Ya les he dicho, se rompe, se sobreinfecta. Funciona como absceso pulmonar. El problema es si se rompe a pleura. Un quiste hepático roto a pleura es una emergencia. Debe ser intervenido quirúrgicamente. ¿Ya? Un quiste hepático que se rompe a pleura es una emergencia en cirugía de tórax. Debe ser intervenido quirúrgicamente. El quiste en el hígado es de crecimiento mucho más lento por mayor resistencia, ¿no es cierto?, del hígado. Normalmente, los quistes en el hígado, mientras están intactos, no te alteran las pruebas hepáticas. Transaminasas, bilirrubinas normales, mientras están intactos. A lo más, lo único que te pueden alterar en el perfil es la fosfatasa alcalina. Porque la fosfatasa, ¿qué te indica? Obstrucción biliar o masa hepática. La FA se eleva cuando hay obstrucción de vía biliar o cuando hay una masa hepática, ¿no? Puede ser un tumor benigno, maligno, un quiste, también se eleva la FA. Cuando se rompe, se complica, ahí sí puedes aumentar las transaminasas, la bilirrubina y todo lo demás. Es de crecimiento lento, asintomático, cursa con fiebre, hepatomegalia, eosinofilia. Cuando se rompe a la vía biliar, ahí sí ya te da colangitis ictericia obstructiva. Y si se rompen, también se pueden diseminar al peritoneo, como les dije. Diagnóstico. Por supuesto que para el diagnóstico tiene que haber sospecha epidemiológica, ¿no? En la historia clínica te van a decir que viene de la sierra, ¿no es cierto? Siempre. Una vez que tienes la sospecha, usas dos cosas. En primer lugar, las imágenes. Y en segundo lugar, la serología. Las imágenes son más sensibles y más específicas que la serología. Porque incluso la serología puede ser negativa, pero si tienes imágenes sugestivas, ya sea por ecografía, tomografía o resonancia de quiste hepático, lo manejas como quiste hepático. Porque la serología no siempre sale positiva. Donde el Western blot, ELISA, es más útil es en quistes de hígado. Ahí sí tiene alta sensibilidad y especificidad.
pero en quistes pulmonares no tanto, la sensibilidad baja, incluso puede llegar hasta 50%, sobre todo si el quiste está intacto. Mientras el quiste esté intacto, tienes más posibilidad que que los exámenes salgan negativos. Cuando el quiste se complica, se rompe, ahí sí te dan mayor porcentaje de positividad. Entonces, Western blot, ELISA, sobre todo en quistes hepáticos. Pero lo que manda siempre son las imágenes. Son más sensibles que la serología. Entonces, ¿qué cosa haces? Digamos, tienes una alta sospecha que es un quiste hepático, pero tu serología te sale negativa. Dicen que con mucho cuidado punzas el quiste, con muchísimo cuidado, y aspiras líquido y buscas los hidátides, líquido hidatídico, ¿no? Los quistes, vesículas hijas, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Entonces, lo que manda siempre son las imágenes. Este es un quiste hiatídico que sacamos, se supondría interno, nos sacamos del riñón, imagínense, quiste hiatídico renal chiquito. ¿Para qué les pongo eso? Para hacerles recordar que, que cuando tengan hiatidosis, el manejo de elección es quirúrgico. El manejo de elección es quirúrgico. Es donde el quiste siempre es quirúrgico. Tratamiento es quirúrgico. Albendazol se da, pero como prequirúrgico. Se da de 1 a 3 meses antes de la cirugía. Ciclos de 4 semanas de albendazol 400 cada 12, descansando 1 a 2 semanas. Lo das como prequirúrgico, no como definitivo. Definitivo es quirúrgico, sacarlo, chamba del cirujano. ¿Cuál es el problema? Que a veces sacas el quiste y al año viene el paciente con otro quiste. Suele pasar. Por eso es que hace el albendazol, para reducir la carga parasitaria y de alguna manera evitar que los quistes se diseminen si se rompen. O sea, lo das como prequirúrgico, no como intención curativa. 1 a 3 meses antes, diario albendazol, 400 cada 12. Por ciclo se puede dar. Un mes, descansa 2 semanas, otro mes más. Como prequirúrgico. En algunos casos aislados de quistes únicos, pequeños, quizá pueda ser médico. Pero si les preguntan, de elección es quirúrgico. Otra opción es el PAIR. ¿Qué es el PAIR? Es la siguiente. Punción, aspiración, inyección, respiración. ¿Ves un quiste periférico único? Lo punzas con tomografía, inyectas sustancias, no sé, hipertónicas, alcohol, vuelves a aspirar, suficiente. Tiene sus indicaciones, no sé, si son quistes únicos, accesibles, etcétera, ¿no? Eso es algo que también se está haciendo. Pero básicamente, es quirúrgico y el albendazol lo dan como prequirúrgico.